Cruz Roja Mexicana inicia su colecta anual este jueves 16 de marzo, la cual culminará el 23 de abril. Esperando una recaudación de 168 mil pesos, se espera este año sea posible alcanzar la meta, pues con el dinero se espera que Cruz Roja Mexicana de Dolores Hidalgo cuente con un consultorio médico para que así sea más autosustentable y adquirir un ingreso constante para las necesidades de Cruz Roja. También es con el fin de adquirir una nueva ambulancia. Los principales puntos en donde se encontrarán será Avenida José Alfredo, Avenida Norte, Avenida Sur y Avenida de los Héroes. Bueno, pues acabamos de arrancar el día de hoy con nuestra colecta. Va a culminar el día 23 de abril. Tiene pues una duración aproximada de mes, mes y medio. Y pues realmente, bueno, las necesidades son muchas, ¿verdad? Pero ahorita queremos hacer que la Cruz Roja sea más autosustentable. Queremos invertir en lo que es servicios médicos. Esperamos tener, ya tenemos la colaboración de un director médico. Ahora lo que sigue es armar el consultorio. Esperamos también tener una pequeña salita de urgencias para así poder hacer más autosustentable que esta colecta sirva para eso y sea un poco más autosustentable, ¿no? Que haya un ingreso constante todo el año. Entonces, ese va a ser nuestro principal objetivo. Aparte también, como lo habíamos mencionado, estamos también trabajando para la compra de una nueva ambulancia. Ya nos surge esa ambulancia. Ustedes saben, pues, los servicios accidentes pues cada día son mayores. Estamos hablando de que aumentan un 10% cada año. Ahorita hay una, bueno, el año pasado hubo un aproximado de 3.600 en todo el año 2016. Entonces esperamos cada vez un poquito más por el mismo crecimiento de la población. La cena de baile que realizaron las damas voluntarias de Cruz Roja para obtener recursos para adquirir la ambulancia tuvo una buena participación, pero no la que se esperaba. Todavía estamos en espera de recabar todo el monto real, resultados. Todavía faltan quienes nos entreguen algunos boletos. Por eso no se ha dado oficialmente todavía la cifra. Pero pues si ustedes vieron, pues fue nuestro primer evento que hicimos después de, decían, hace más de 16 años que no se hacía la cena. Pues fue buena participación, pero sí pensamos que pues sí nos faltaron mesas, ¿no? de llenar. Eran 40 mesas y fue un aproximado de 30, 35 mesas, no todas llenas. Hay que recordar que Cruz Roja es una estancia independiente y a pesar de que reciben apoyo económico por parte de Presidencia Municipal, no basta para satisfacer todas las necesidades. Por esto se pide al pueblo dolorense apoyar en esta causa, pues hasta un peso da mucha ayuda para seguir salvando más vidas, como así lo realizan los voluntarios de Cruz Roja. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Néstor Romero, informó Regina Luna.